Ey, 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 ¿qué pasa, gente? Les habla el Dani Gamer. Espero que estén muy, muy, muy bien. Y bueno, hoy estamos en Rayman Legends. Así es, bueno, este juego lo están regalando en el Xbox One. Está con Games with Gold. Si ustedes tienen una tarjeta de Gold, o sea, una que ustedes compraron, pueden descargarlo en... Bueno, ahí les sale un letrero. Y también está Deals with Gold y todo eso. Pero ahí solo... Bueno, para los que no saben cómo descargar los juegos, le pican a ahí a donde se ve el letrerito de Gold y ahí va a salir Rayman Legends y simplemente van y inician la instalación y ya estaría todo, no les pide nada. O sea, solo van y lo instalan y ya está. Y para los que no tienen una tarjeta de Gold, para los que tienen algún código como el de 14 días que te viene en el Xbox, esas personas no lo van a poder descargar, ya que no les cuenta como si tuvieran el método de prepago o la suscripción, más bien no les cuenta como una suscripción sino como un código gratuito, entonces no les vale para poder descargar el juego. Así que pues bueno, todas las personas que sí tienen ahí el Gold, pues aprovechen. Y bueno, hoy les traigo una review y gameplay de Rayman Legends. Y pues bueno, vamos a comenzar una nueva partida. Hoy vamos a jugar el primer nivel y la introducción. Ok, bueno, parece que va a haber un video, así que bueno, para no interrumpirlo, voy a guardar silencio. Un largo signo bostezando y roncando a pata suelta. Se diría que los héroes del claro de los sueños están bajo el efecto de algún misterioso hechizo de sopor. O que mis pobrecitos necesitaban una buena siesta. Y en ese tiempo... las pesadillas se han multiplicado, se han extendido, han generado nuevos demonios, aún más terroríficos que antes. El claro de los sueños está en peligro, amigo mío. ¡Ve! ¡Rápido! ¡Despierta a nuestros héroes legendarios! Ok, bueno, parece que el sapo ese, sí, porque es un sapo con barba, ha mandado a la ranita esta a que nos despierten, porque se supone que el mal, o bueno, como le dice ahí, las pesadillas han vuelto. Y pues se supone que las pesadillas o eso son pues todos esos dragoncitos y esas cosas que se están robando a los monitos azules. Así que bueno, ya los despertamos y ok. No. Bueno, parece que le está diciendo que ya regresaron esas cosas y que tiene que despertarse. Yo pienso que habían estado dormidos durante un largo tiempo y que no habían tenido lucha o algo así, o sea, habían estado inactivos. Y entonces por eso mandan a la ranita a que despierte a estos tipos. Y bueno, bueno, ahí se me pasan esas cositas, no sé qué sean. Bueno, a ver. A ver, el juego... Miren, aquí no sé qué hay que hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, disculpen si estoy aquí saltando como retrasado. Pero, ok, es que había que seguir corriendo. Bueno, es que es la primera vez... es la primera vez que lo juego, o sea... Acabo de tocar este juego, o sea, nunca lo había jugado. Así que disculpen si soy muy, muy noob, pero bueno. No creo que vaya a ser muy bueno jugando esta cosa. A ver, ¿qué hay que hacer? A ver, ahí salto, ¿qué? No puede ser. No llevamos ni 30 segundos de gameplay y ya me morí. Les pido perdón. No sé qué más decir. Pero bueno, ya sé cómo. Bueno. Este juego me está pareciendo... O sea, se ve como el paisaje padre. Tiene una ambientación divertida. Y creo que es mucho de saltos y de recolectar. Sobre todo recolectar las cositas. Mira, por ejemplo, aquí a la izquierda. Vamos, porque ahí está esa cosita ahí abajo. A ver. ¿Qué? ¿Qué?
hay que... Ah, le estamos haciendo cosquillas. Ok, ¿y le pego? ¿O qué hago? ¿O me escapo? Ok, no sé qué hacer. Bueno. Bueno, pues ya... Ya maté al de arriba. A ver, ¿y ahora es para abajo? Sí, no, yo creo que es para abajo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tal vez saltamos por acá. Bueno, no. A ver, tal vez si rompemos el piso aquí, a ver. Ok, no. Bueno, me... estoy empezando a creer que... estamos yendo por el lado correcto. Tal vez si es por acá. Bueno, miren, de momento ya me di cuenta de que las señales... Bueno, no hay algo que te diga hacia dónde ir. O más o menos hacia dónde debes de ir. Porque miren, por ejemplo, aquí ya estoy atorado, no sé qué hacer. O bueno, tal vez es que yo soy muy, muy, muy idiota. Y bueno, sí, yo creo que es que yo soy muy idiota. Así que bueno, espérenme un momento. Ok, bueno, solo me tardé 5 segundos más en descubrir que tenía que correr hacia la derecha. O sea, soy un completo idiota. Simplemente tenía que saltar y seguir corriendo hacia la derecha y ya. Y me iba a encontrar con este monito, no avancé nada. Simplemente me paré aquí enfrente de este mono. Y bueno, hay que hacerle cosquillas y... Y bueno, okay. Ah, lo tenemos que golpear. Bueno, vamos a bailar aquí enfrente. Ahora parkour para allá. Bueno, ¿cuál parkour, hombre? Ok, ya. Bueno, ahora sí, ya vamos por la puertita. Bueno, este juego, como les decía, pues no tiene muchas señales, pero es más que nada de lógica. Y la verdad, el juego está muy padre. O sea, sí, sí está padre. Y además la ambientación y eso. Está padre. Te dan ganas de jugarlo. Y además la cosita, sí, esa cosita verde, esa hadita, perdón, la rana esa que nos fue a despertar, tiene mucha importancia en el juego. Porque es quien te ayuda. Por ejemplo, miren, ahí esa palanca, le picas a la B y jala la palanca y se mueve esa cosita. Entonces, se me hace que el juego está hecho para que te ayude esa rana. O sea, sin esa rana no eres nadie. Miren aquí, bueno. Ok, hay que bajar esa cosita azul. Ok. Miren, ahí arriba, eso que nos salió, parece que son como 8 monitos de esos azules. Tal vez estén en el mapa, dispersos por ahí, y tú los tienes que ir encontrando. Así que, bueno, esperemos que los podamos encontrar todos. Y bueno, ya estamos aquí saltando. Y como pueden ver, todo es con la ranita. La ranita nos ayuda a hacer todas las cosas. Todas las cosas las hacemos con la rana. Así que bueno, la rana entonces es muy importante. Miren, ahí está el monito, es el brujo, no sé qué sea. Así que lo acomodo y... Bueno, no se pudo alargar. Otra vez. Ok, no, ya, bueno, vamos a saltar y ahí está. Ah, y también... Bueno, sí, sí. Si matas a los enemigos también te dan puntos, miren. Bueno, es que... De verdad, jamás había jugado este juego. O sea, es mi primera vez jugándolo. Bueno, a ver, va. Miren esa moneda ahí arriba. Tenemos que ir por esa moneda. Vamos para allá. Ok, ya está la moneda. Vamos. Si alcanzo, ¿no? Si alcanzo. Otra vez. Ok, ya la voy a bajar. Ok, ya. Vámonos. Ahí nos parece el lado. Pero es que soy tonto, miren. Soy un tonto. No puede ser. No sé qué me está pasando. Bueno, ya. Vamos a subir a esta cosita. Para acá. Era para allá. Ok, vamos a rebotar en las paredes. Sí, así es. Ok. Bueno. Ya otra puertita. ¿Qué sigue? Ah, bueno, miren. Con la cosita verde, cortamos los cordones. Le volvemos a picar a la B. Y corta el cordón. Y bueno, vamos para acá. Ah, no. Allá atrás parece que hay algo. Oh, miren. Sí, es como les dije. Los monitos están escondidos por el mapa. Tú los tienes que encontrar. No sé si a lo mejor y si consigues todos te dan algún premio o algún bonus. Y bueno, la verdad el juego sí está padre. Me parece divertido. Está entretenido para jugar de vez en cuando. Ah, y también... creo, si no me equivoco, tiene varios modos. Tiene un modo de fútbol, creo, se llama Kung Fu o algo así. Pero bueno, tiene un modo de fútbol. Tiene minijuegos. Bueno, esperen, aquí no se le pique muchas veces. Bueno, creo que tiene minijuegos o algo así.
parece, o sea, es que creo, porque vi el menú en una foto del juego, ahí se ve el menú. Cuando lo vas a descargar ahí, ahí estaba la foto y creo que tiene varios modos de juego, minijuegos y eso. Pero bueno, a ver, es que ahorita estamos en la introducción, entonces todavía no nos sale nada. Bueno, a ver. ¡Ah! Ay, pero qué tonto soy. Bueno. Ah, no, no puede ser. Así que me pasó últimamente que juego muy mal. Bueno, ya vamos a tener que pasarlo todo otra vez. Bueno, matamos a dos de un golpe. A ver, ranita, ayúdame. ¡Toma! ¡Toma! Bueno, ahora sí acercamos el banquito. Y bueno, a ver, para que no se alargue aquí, ya vuelvo. Voy a saltar ese banquito y... A ver, no, espera, no, mejor sí, a ver, venga. Y... ok. Bueno. Ahí está, solo saltamos al otro banquito y ya, solo que había un monito ahí y un guardia. Y bueno, ya terminamos el nivel. Están muy cortitos los niveles, pero pues así no te aburres ni nada. Está muy, muy padre el juego. Bueno, me gustó. Yo la verdad, pues sí me gustaría subir la campaña. Si quieren que suban la campaña... Bueno, si quieren que suba la campaña, pues denle like y... Y ya es todo. Todo lo que les pido. No les pido más gente. Nada, no es cierto. Bueno, ya estamos aquí saltando. ¡Yeah! ¡Eh! Bueno, ahí estábamos haciendo el paso del perrito. Estábamos saltando. ¡Yeah! Bueno, ya ganamos. Ok, juntamos 326. No sé qué sean, estrellitas, luciérnagas o esa cosa. Conseguimos el trofeito de plata. Y bueno, pues ya se acabó el primer nivel. Y esto es lo que les decía. Miren, sí, hay como minijuegos o algo así. Pero... sí, miren, ya desbloqueamos esa cosa. Son como cuadros. Ah, no, son los niveles, bueno. Sí. Sí, bueno, eso era lo que les decía. Sí, hay más niveles y todo eso. Pero bueno, si quieren que suba más de estos videos, pues denle like y ya es todo. No les pido nada más, solo denle a like y pues bueno, el video ya se terminó. La verdad el juego sí me está gustando, me gustó jugarlo. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden, denle like y suscríbanse para más videos así. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!